Y va. Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a un nuevo ciclo de Conectadas. Este ya es el número 20. Y el tema que nos convoca hoy es mujeres, emprendimientos y comercio, su participación en ámbitos públicos y privados. Y para hablar de este tema, tenemos a un panel de mujeres que van a compartir con nosotros su experiencia en la actividad comercial. Nos van a contar sobre sus desafíos y su visión desde la óptica privada. Y también tenemos a mujeres que se desempeñan en la función pública y que se encuentran al frente de áreas que tienen estrecha relación con la actividad comercial, que también nos van a hablar de las herramientas que desde el Estado hay para los emprendimientos, para la actividad comercial y el desarrollo económico. Y sobre todo en este contexto donde se produjo un parate a nivel mundial y la actividad comercial obviamente no fue ajena a esa situación. Antes de darle la palabra a nuestra primera invitada, le voy a dar habilitar el micrófono a nuestro señor vicegobernador, que quiere dar el saludo para todas. Bueno, yo las saludo a todas. Bienvenidas. No es el momento más ideal para emprender, pero ustedes son emprendedoras todas, algunas en la función pública, otras en la función privada. Hoy arrancamos, como decía Marcela, el vigésimo ciclo. Cuando empezamos el 22 de mayo con el primero, realmente pensábamos que teníamos una lista de unos 12 ciclos y ya vamos en el 20 y hay como 10 más todavía. Ya pasaron más de 100 mujeres representativas, vicegobernadoras, empresarias, que tengan que ver con la salud, con el deporte, con todas las actividades que ustedes también hacen. Así que muy buenas tardes y muy buen ciclo el de la fecha. Bueno, ahora sí le voy a dar la palabra a nuestra primera invitada, que es Florencia Sosa, que ella es catamarqueña, es licenciada en Administración de Empresas, contadora, gerente de Minerva Farmacias, gerente de ECA, gerente de CART y presidente de la Cámara de Propietarios de Farmacias. Y tal vez me animo a decir que debe ser la empresaria más joven que tenemos en la provincia. Buenas tardes, Florencia. Así es, buenas tardes, muchísimas gracias. Gracias por invitarme, la verdad, muy contenta de esta iniciativa que han tenido para arrancar, conectar entre mujeres. Me parece muy importante y es una pata que todavía en Catamarca nos falta un montón por aprovechar. Muy contenta también de ser una referente desde la juventud. Yo tengo 28 años y, bueno, me tocó arrancar esto hace más o menos unos 2, cuando falleció mi padre y me puse a cargo de sus empresas. Y un honor, como te decía, ser referente y poder llevar ese legado de mujer y joven, lo cual no es fácil para nada, desde la parte privada sobre todo, pero bueno, le estamos dando pelea y vamos para adelante, así que muchísimas gracias. Bueno, comentame cómo arrancaste, cuál es tu desafío justamente con tu juventud, el llevar adelante las empresas que tenés a cargo y cómo lo vivís como mujer en esta provincia. Bueno, a mí me tocó empezar cuando falleció mi papá, si bien yo ya trabajaba con él, quedé totalmente a cargo a partir de ese hecho lamentable que sucedió. Como mujer, obviamente, uno le cuesta un poco más quizás transitar algunos dolores y uno es más sentimental, ¿no? Pero la verdad que
que era un proceso que lo habíamos trabajado muchísimo tiempo y sabíamos que iba a llegar y llegó. Yo soy administradora de empresas, soy contadora, tengo un máster en finanzas y tengo una especialización en liderazgo de mujeres, lo cual es un tema que a mí me apasiona muchísimo. Lo trabajo desde hace muchos años, doy hasta charlas también para emprendedores y demás, así que es un tema que me apasiona. Y la verdad que al llegar a Catamarca, yo estudié mucho tiempo afuera y viví mucho tiempo afuera. Llegar a Catamarca con este nuevo puesto y con esta nueva, este nuevo reto que me tocaba no fue nada fácil y me tocó en una situación muy complicada, fue año electoral, todo lo que sucedió con la crisis y demás, ahora me tocó una pandemia y justo yo estoy en el ámbito de la salud, así que no fue fácil, tocaron como bastantes aristas complicadas, las pudimos por suerte pilotear y trabajar muy bien, pero es un ámbito difícil, me toca trabajar en un ámbito de muchos hombres, de mucha gente grande sobre todo, casi en todas mis reuniones, yo estoy reunida con gente de 60 años o más, lo cual no desmerezco el trabajo de nadie, ni el mío ni de ellos, pero generacionalmente es muy difícil poder conectar muchas veces por una cuestión simplemente de edad y de escuela y de las raíces de donde uno, lo que cada uno mamó de chico y yo vengo de una era de la tecnología donde quizás para mí es más natural, súper más, es más informal las relaciones y quizás eso cuesta a la hora de generar vínculos empresariales. Pero la verdad recibió muchísimo apoyo de todos los colegas, mujeres empresarias en Catamarca somos muy poquitas y de todas se recibió muy buena onda. Soy la más joven y según Forbes, una de las más jóvenes de Latinoamérica, así que muy, muy orgullosa de poder representar esta bandera. Sí, excelente. Qué bárbaro tener el reconocimiento a nivel nacional e internacional también. Me imagino que te genera una satisfacción y a la vez una enorme responsabilidad, digamos, como para estar a la altura de siempre como con las expectativas, de cumplir las expectativas y a su vez llevar adelante, bueno, el emprendimiento y como dijiste en un principio, reinventarse en este contexto y justamente apostar a la inversión con la remodelación de la farmacia, con el robot y demás. ¿Qué me podés decir de eso? Sí, creo que las mujeres a la hora de liderar tenemos esa capacidad como de resiliencia, de acomodarnos muchísimo más rápido al cambio, de adaptarnos. Somos muchísimo más rápidas en eso, más ágiles, y lo tomamos con más naturalidad. Se nota porque la mujer lo trae eso desde la casa, desde la situación de una familia o desde un emprendimiento o desde una empresa que me toca a mí en este caso. Pero sí, la verdad que pude adaptarme, pude como ponerle mi marca, mi sello a mis empresas, que como decía, no eran mías, no las fundé yo, eran de mi viejo, entonces yo al heredarlas, es como que por ahí uno pierde un poquito esa magia de decir, bueno, ¿qué era lo que yo venía a hacer acá? No quise olvidarme de eso, así que este año, por suerte, pudimos empezar a principio de año con este proyecto del robot, lo cual fue una gran innovación para Catamarca y para el noroeste, sobre todo, que traer un robot a una farmacia no se lo había visto, y muy contentos de que esté, de que haya llegado, de que estemos a la altura de cualquier país de Europa, como cualquier farmacia que pueden ver allá. Y bueno, el robot vino justamente para nosotros, para agilizar los procesos, para ser más eficaces, más eficientes. Para la gente, mucha gente quizás es el único robot que vea en su vida, para que Catamarca pueda participar de eso. Y en general el mensaje es ese, es como, este es mi sello, esto es lo que yo vengo a aportar a Catamarca. Y una parte mía personal de innovar, de que la tecnología puede estar participando entre nosotros, que no viene a despedir a nadie, la tecnología no suplanta trabajos, no corre a nadie, no tiene absolutamente nada que ver, la gente puede interactuar, simplemente te agiliza procesos, el humano se equivoca muchísimo en los procesos manuales, y en este caso a nosotros nos ha facilitado un montón, no hemos despedido a una persona, al contrario, hemos tomado aún más gente, porque es rotar la atención que antes se tenía para algunos procesos, ahora lo hacemos
para el bienestar, voy a buscar tener una atención más personalizada, más presente. Pero bueno, eso viene un poco también de esta nueva era de mi nueva generación, de la nueva generación, de la mía y los que vienen atrás mío, de que la tecnología va a estar muy presente entre nosotros, y sobre todo en estos momentos, como aparece un virus como este, y nos enseña que nada, que el contacto humano por ahí no va a ser imposible y vamos a tener que buscar otras formas. Claro, claro, sí, por ahí genera al comienzo como no sé si como un cierto resquemor al pensar que por ahí la inteligencia artificial viene a hacer de lado a las personas, y en realidad hay que entender que es un proceso que donde se convergen los dos, la tecnología y el factor humano, para trabajar en conjunto. Está muy bueno eso, y así es como hay que entenderlo. O sea, viene a facilitar y ayudar, y como vos decís, a acelerar procesos y tengo entendido de que el robot, por ejemplo, controla el stock de medicamentos, la fecha de vencimiento y todas esas cosas, que por ahí lo tiene que hacer una actividad obviamente humana, y que puede haber un error atrás de eso. Totalmente, es súper manual, y son procesos que demoran horas. Nosotros, para poder estoquearnos ante la llegada de un pedido, tenemos más o menos 4 horas para poder armarnos, para poder chequear, controlar, evaluar, cargar, etcétera. Ahora el robot lo hace en 4 a 5 segundos. Es una locura de tiempo la que podemos ahorrar. Entonces, es como valorar también eso. Hasta el mismo equipo de trabajo está feliz. No se quieren ir a otra sucursal que no tiene robot, porque empezás a valorar realmente el tiempo que uno pierde en hacer algunas cosas y el tiempo que gana en hacer otras. Así que, bueno, creo que eso estuvo bueno. Obviamente es una inversión. Obviamente no sé si fue el mejor momento para hacerlo, pero bueno, estábamos en el baile, justo apareció lo del COVID y todo como que encajaba con todo y terminaba dando el mensaje que queríamos dar, así que decidimos hacerlo. La verdad que estoy muy contenta de que eso haya pasado, generó repercusión en todo el país, la nota la levantó todo el mundo porque justamente era como muy innovador para el momento y para el tiempo en el que estamos, pero como te decía, creo que es un mensaje esto de amigarnos con la tecnología y que es lo que viene y lo que van a ver de acá en adelante en muchísimos ámbitos y rubros. Sí, seguro. Seguro. ¿Y qué, cómo te encontró justamente con la administración de las farmacias y demás en este contexto tan especial que estamos viviendo? ¿Pensás seguir invirtiendo en la provincia? ¿Estás como en un parate? ¿O qué expectativas tenés? Mira, si me preguntabas a principio de año, la verdad que teníamos muchísimos proyectos. Por suerte, de a poco vamos concretando, pero con un poco de miedo o por ahí siendo un poquito más cautelosos por la situación en la que estamos y porque no sabemos qué va a pasar. Lamentablemente es una industria donde está todo dolarizado y es muy difícil poder armar esquemas de trabajo cuando uno no tiene tanta estabilidad, pero intentamos mantenerla. Fue un año para la industria farmacéutica, desde la Cámara de Farmacias, te puedo decir que fue un año bastante raro. Si bien hemos bajado nuestras ventas, más o menos hasta hoy tenemos una baja de un 30% más o menos, comparado con el año pasado, lo cual es bastante para el mundo farmacéutico, y sobre todo a nosotros nos agarró en la época de invierno, lo cual obviamente es nuestra temporada alta. Nuestro patrón de ventas cambió muchísimo. Hemos tenido productos que han aumentado su demanda hasta un 500%, y te estoy hablando de barbijos, de alcohol en gel, de vitaminas, vitamina C, tafirol, productos que la verdad que antes no lo teníamos ni en el radar. Nosotros un barbijo lo vendíamos muy a gente del sector de salud y era como un nicho y nada más. Imagínate que un barbijo los primeros días de febrero lo teníamos a 3 pesos, quizás 5 pesos lo podías encontrar. Entonces la verdad que nuestro patrón de ventas cambió muchísimo. Este invierno no vendimos ni un jarabe para la tos, no vendimos casi
para la gripe, ningún medicamento, porque la gente no se quiso engripar, y si se sentían con síntomas, lo obviaban, o ni siquiera lo querían contar, porque tienen miedo hasta el día de hoy. Entonces creo que también es una era donde nos tuvimos que acomodar, es un año súper complicado, y pudimos ver cómo ese patrón de venta, ese esquema que solíamos tener como fijo para una farmacia, cambió totalmente. En la época que estuvimos encerrados en cuarentena, los productos de skincare, de cuidado de la piel, las tinturas de pelo, todo lo que tiene que ver con cuidado de la mujer, del hombre, estalló por los aires la venta, porque es como que la gente tuvo tiempo de quedarse en casa, cuidarse más. Entonces creo que también tuvimos que vivir el día a día, lo fuimos estudiando y fuimos aprendiendo con el virus, como todos los rubros lo fue afectando y se tuvieron que ir amoldando. Nosotros que trabajamos en salud también lo tuvimos que hacer, no estábamos preparados para esto, y mucho menos el equipo de trabajo, que debo decir que era lo que más me preocupaba al principio. La gente tenía mucho miedo, y repito, nosotros que trabajamos en salud, muchas veces escucho otros rubros que sentían que nadie los acompañaba, y la verdad que creo que simplemente es que nadie estaba preparado. Y nosotros desde el equipo de trabajo tuvimos que capacitarlos, tuvimos que darle mucha tranquilidad, brindarles todo lo que podíamos en cuanto a protección para que se sintieran cuidados, porque era muy importante que el equipo sepa que éramos salud, que teníamos que estar al frente de batalla, pase lo que pase. En ese momento no sabíamos qué iba a pasar, y así lo hicimos. Pero sí, todos aprendimos con este virus y nos ha modificado absolutamente todos los planes, todos los proyectos, y como te digo, nuestro año diario que nosotros pensábamos que cómo íbamos a cerrar números, no cerramos mal, no nos podemos quejar, somos de las industrias que mejor le ha ido, pero aún así fue totalmente diferente a lo que esperábamos. Claro, sí, me imagino. Y tu equipo, ¿tenés mujeres que te acompañan? ¿Está conformado por hombres y mujeres? ¿Te sentís acompañada? ¿Cuándo vas a dar batalla, vas sola, te enfrentás con hombres o cómo es? Generalmente me toca enfrentarme con hombres, en la generalidad casi siempre. Tengo un equipo bastante mixto, lo cual está buenísimo, tanto de edad como de género. Eso me permite como, bueno, adquirir un poco de experiencia quizás de la gente que está hace más años que yo, y también de hombres que me pueden dar un poquito más de... Los hombres por ahí son un poquito más realistas, son más analíticos, no se animan tanto, te ponen más parate. Las mujeres como que vamos más de frente, tenemos más coraje a la hora de tomar decisiones. Entonces creo que armar grupos de trabajo donde haya géneros mixtos y donde se pueda como interactuar y sacar lo mejor de cada uno, para mí es lo óptimo, y es donde trato de trabajar siempre. Bueno, te agradezco, Florencia. La verdad que es muy interesante lo que nos contás. Y ahora vamos a dar la palabra a otra de las mujeres que nos acompañan, que es Azucena Luna. Azucena, ella es profesora de historia, emprendedora de la Ruta del Higo, es gerente de relaciones institucionales de Hidroper SRL, que es una empresa familiar, presidenta de Mujeres Empresarias de la Unión Comercial Catamarca, adherida a Mujeres CAME, y miembro de la Comisión Directiva de la Confederación Económica Argentina. Buenas tardes, Azucena, ¿qué tal? No se te escucha, Azucena. ¿Ahí está. Ahí te escuchamos, bueno. Azucena. A ver, bueno, acá está comprobado entonces el tema de generacional, ¿no? De lo que es la comunicación tecnológica y cómo nosotros nos tenemos que adaptar los adultos, y más que todo los adultos mayores, a este tiempo de tecnología. Te decía que es un gusto y un placer de compartir esta tarde del encuentro de mujeres en un ciclo del Senado. Que para mí el ámbito del Senado tiene un momento especial de mi vida, porque también fui parte de ello
en un tiempo ocupando la Secretaría Privada de la Vicegobernación. Y eso también me permitió valorar, visualizar lo que es la actividad privada. Mi historia de emprendedora, que es lo que hoy me invitaste para que cuente, surge a raíz de la adversidad. Cuando estaba desarrollándome como docente, bueno, quedó sin trabajo porque venían nuevos cambios, nuevos tiempos para la empresa privada que trabajaba, de un colegio privado. Entonces, bueno, digo, ¿qué hacer cuando uno tiene más de 40 años y de pronto te has preparado profesionalmente para una carrera, para desarrollarte, como en mi caso, como docente, y de pronto quedar absolutamente sin nada en el ámbito de trabajo? Si bien estaba ya constituida y estábamos comenzando a construir la empresa familiar y Dropper SRL, pero no era lo creado por mí, sino participaba y asumía responsabilidades. Lo mío era la docencia. Fin del capítulo, comenzar un nuevo tiempo, un nuevo desafío. Desde la adversidad, buscar qué cosas podía hacer. Y así nace la ruta del higo. La ruta del higo es un producto tan noble y, si bien no es característico de Catamarca, porque es traído desde las corrientes migratorias, pero se asienta en toda América y Catamarca es una de ellas en donde el fruto comienza a fluir y dio tanta vida y tanta productividad que para mí crear la ruta del higo, que nace en Pomancillo, es decir, en el departamento Fray Mamerto Esquiú, fue todo un desafío. ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho, Azucena. Bueno, sí. Entonces, así nace este emprendimiento que sin saber absolutamente nada, comencé a trazar un esquema de trabajo buscando asesoramiento. Y uno de ellos quiero destacar cuál es la relación, qué tiene de valor esto de emprender. Porque cuando vos le comienzas a poner aquella idea, acción, vas encontrando espacios y comunicaciones y relaciones de instituciones, como en el caso mío, que fue el INTA, en donde me encontré con un gran maestro, como el ingeniero Prataviera, y que me enseñó a que no tan solo existía el higo criollo, que nosotros lo saboreamos y lo disfrutamos durante la temporada de verano, sino que había una variedad muy importante y que se podía cultivar en eso. Entonces, allí comienza una planificación de trabajo en donde sacarme toda una estructura hasta del vestir, la forma de presentar, de plantearme, a ir a trabajar en el campo, aprender a labrar la tierra, a regarla, a cómo se cuida una planta, qué tiempo tiene de cuidado hasta que da su fruto, cuando viene el tiempo de recolección, cómo se hace, cómo se construyen los equipos de trabajo en el campo, que es muy diferente a un trabajo de ciudad, a donde la alimenta, además el producto alimenticio, cómo debe ser cuidado, y allí te vas encontrando lazos de comunicación, de relación, de amistad, no tan solo con el que trabaja a tu lado, sino con la comunidad. Y eso fue generando un clúster en el emprendimiento que hoy puedo decir, bueno, esta ruta, no tan solo que acá ustedes la pueden ver al emprendimiento, lo que significa el emprendimiento de lo que es higo en almíbar, el vinagre en higo, la pasa de higo, bueno, esto como visión desde que se inicia hasta ahora vamos hacia la exportación. Así que para mí es un gusto y un placer poderlo contar porque esto, más aún en un tiempo como hoy, donde emprender es difícil,
También ayer fue emprender, era difícil, porque en ese momento no contábamos casi con tecnología, con esta conectividad, entonces todo lo debíamos hacer desde la manualidad y desde la creatividad. Y creo que eso las mujeres nos fluye naturalmente para poder decir, bueno, esto pasa, se cierra ese capítulo y abrimos un nuevo capítulo en la vida, pero ese capítulo tiene que ser de producción. Y para mí esto es un gusto de poderlo contar y un placer, porque las emprendedoras que encontré en el camino me enseñaron cómo emprender. Las comerciantes que encontré en el camino me enseñaron cuáles eran las herramientas que uno debe tener conocimiento para poder desarrollar esa producción, poder comercializarla, poder generar vínculos o contactos y esta ruta no tan solo que quede como un comercio simple o sencillo, sino ser ambiciosa y en esa ambición buscar la asociatividad. Y esto tampoco existía cuando yo estaba con el emprendimiento como una asociatividad como es la Unión Comercial. Si bien la Unión Comercial tiene más de 40 años en nuestro medio, pero no existía esta comunicación hacia la mujer, no era convocada. En este caso, hoy nos encontramos con cámaras, con instituciones, en donde puedes compartir tus proyectos, puedes compartir tu trabajo y así buscar los modos para salir adelante. Y esto yo lo valoro hoy, que la Unión Comercial, que en este caso me toca a mí representar a las mujeres, pero reconociendo de que hay muchísimas mujeres y que nuestra producción económica de la provincia, del país, está basada más en la mujer que en el hombre. Nada más que en los papeles se ve más al hombre que a la mujer. Pero la productividad la crea, la realiza la mujer, la lleva adelante la mujer. Entonces, y esto nos va dando la fuerza para ir buscando espacios de representatividad, que no quede tan solo uno en espacios reducidos o espacios tan solo sociales, sino realmente que nuestros emprendimientos, nuestras empresas, tanto de comercio como de industria, de servicio, fluya la presencia de la mujer, tenga representatividad y pueda en esto desarrollarse y confiar que es posible. Muy interesante lo que decís, y qué bárbaro, o sea, justamente en el contexto este, que puedan estar trabajando para exportar los productos que haces, ¿no? Así es. Sí, cuando uno piensa que tan solo, bueno, ¿qué hago si... ¿quiénes consumen el higo? A ver, entonces, pensemos. El higo es una fruta tradicional en ciertas regiones, pero se volvió una fruta atractiva hoy en el mundo del alimento, como fruto seco. Entonces, eso fue abriéndome una nueva perspectiva de trabajo y una nueva conexión. Entonces, poder tener esta mirada y esta visión del producto y que en ello no estoy sola, sino que también van acompañados con el trabajo de lo que es los emprendimientos de otras mujeres. Porque para poder exportar te tienes que asociar, para poder sacar un producto hacia el exterior, y esto es posible. Simplemente nos falta tenernos con mayor confianza y buscar estos caminos, estos canales que existen, pero que muchas veces, y más en esto generacionalmente, nos cuesta a las personas conectarnos, pero está en animarnos, y eso es lo que, bueno, me motivó a ser parte de una institución para poder transmitir no tan solo la experiencia, sino aprender y capitalizar lo que se aprende de las generaciones nuevas, o de las nuevas generaciones que vienen con ese mundo tecnológico tan cargado y que es tan importante en el caso de poder desarrollar un producto tan tradicional
de la región y que pueda salir al mundo. ¿Cuántas personas trabajan en tu emprendimiento, Azucena? Aproximadamente 17 personas, desde el trabajo del campo hasta el proceso de lo que es la materia prima. Bueno, muy interesante escucharte, Azucena. Ahora vamos a darle la palabra a Gaby Calamera. Ella es propietaria de 3 locales comerciales de acá de Catamarca. También está en la Unión Comercial como vicepresidenta de Mujeres Empresarias. Es vocal de la Comisión Mayor y trabajó en el área del comercio de la Unión Comercial. Buenas tardes, Gaby, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación primero. Y bueno, feliz de compartir con estas grandes mujeres. Esta tarde tan linda. Bueno, estaba pensando yo mientras escuchaba los relatos de las chicas desde qué área presentarme y contar mi historia. Primero, bueno, dentro de la Unión Comercial, como vos me presentaste, fui una de las personas que estuvo a cargo de refundar a la Unión Comercial, debido a que no teníamos representatividad y veíamos que en el medio los comercios no teníamos voz ni voto para las tomas de decisiones. Entonces, un día en una reunión privada nos convocamos un par de comerciantes y decidimos empezar a modificar esta historia y sobre todo a poner en valor lo que el comercio realmente le deja a la provincia, al país y, bueno, y al mundo, porque somos los mayores generadores de empleo. Entonces, bueno, ahora actualmente el área de comercio, digamos, el área más golpeada por esta pandemia y sobre todo los rubros a los que yo me dedico, debido a que no son esenciales. Pero bueno, estamos trabajando en ello, no hemos tenido que adaptar a esta nueva modernidad, aprendiendo, bueno, manejos de redes sociales, tanto como Instagram, Facebook, diseño de página web, y bueno, aprender también a tratar de valorar y ver que todo el trabajo que se vino haciendo estos años, desde, en particular desde mi comercio, en base a crear un cliente fiel, un cliente, digamos, que nos visita y a tenerlo siempre en cuenta, todo nos sirvió mucho para esta pandemia, ya que a través de esos contactos nosotros hemos podido seguir manteniéndonos en comunicación y de esa forma poder de alguna manera seguir sosteniendo nuestras fuentes de trabajo. No sé si, bueno, capaz que no todos me conocen ahí, pero nosotros somos una empresa familiar que tenemos 3 locales, teníamos 4, hemos cerrado 1, tenemos 3 locales y bueno, por ende, damos trabajo a 10 familias y en este momento, digamos, tan difícil, y bueno, tenés que reinventarte para poder seguir y sostener no solo tu propia fuente de ingreso, sino también el ingreso de todas las familias que están detrás. Así que, bueno, tratando de como te digo, de adaptarnos a esta nueva modernidad y bueno, lo que hemos notado como falla que tenemos en nuestra provincia es la falta de conectividad que hay hacia las localidades del interior que nos permitirían abrirnos un mercado más grande para poder hacer llegar nuestros productos y supongo y creo ver que tal vez muchos artesanos, mucha gente que vive en el interior necesitarían también esa conectividad para poder vender sus productos no solo acá en el país sino al mundo. Hoy por hoy es fundamental y lo traigo a colación, aprovecho que está el vicegobernador ahí para ver de qué se puede hacer en base a este pedido. Hoy por hoy no podemos estar alejados de la tecnología, que es lo que hoy mueve al mundo, y Catamarca necesita eso. ¿Alguna otra pregunta?
No, sí, que, que se está trabajando con el tema de llevar mayor y mejor conectividad para el interior. Y aquí mismo también yo me tuve que trasladar de un local a otro para poder, porque se me tildaba mientras ustedes estaban charlando, y bueno, necesitaba que ustedes me puedan escuchar bien, y bueno, de ahí estoy contenta de participar de esto, y sobre todo con dos grandes como Azucena y Florencia, a quienes conozco, estoy orgullosa de la empresaria que es Florencia, de lo que está aportando a nuestra provincia, de lo que le deja a los jóvenes, porque hay que ver que ahí detrás de ella hay un gran mensaje, que la persona que se esfuerza, que se prepara, que se instruye, que se capacita, y bueno, puede llegar muy lejos, así que, y bueno, y qué decir de Azucena, que es una gran docente, una gran compañera en la Unión Comercial, con quien yo aprendo muchísimo, es una persona que es un libro abierto, te sentás a hablar de cualquier tema y ella lo sabe, es la mejor consejera que tenemos, así que, bueno, feliz. Bueno, nosotros dentro de lo que es la Unión Comercial, lo que tratamos de hacer es ayudar a los comercios a que no cierren sus puertas en este momento, ese es ya nuestro objetivo, ver de qué manera podemos acercarles herramientas a través ya sea de la CAME o de diligencias a través de contactos aquí en el gobierno, para acercarles no solo las fuentes de financiación actuales, sino la capacitación, ya que es muy difícil hoy por hoy, viste, poder conseguir créditos y todo eso si no tenés avales y garantías que te respalden. Lo digo con justa causa porque a mí me costó horrores iniciarme con mis negocios, fue todo a pulmón, no tenía acceso al crédito en absoluto, así que todo fue pasito a pasito y trabajando, y la verdad que en estos años es necesario, porque vos, como siempre digo yo, cuando vas al banco tenés que demostrar que no lo necesitas al crédito, o sea, que tenés propiedades, que tenés esto, que tenés este otro, para poder otorgarlo. Cuando es al revés, o para poder crecer necesitas ese empujoncito. Así que bueno, ahora gracias a Dios hay un cambio, hay herramientas que se están acercando a las pymes, tanto a nivel nacional como provincial, como municipal, la Caja de Crédito Municipal está trabajando muy bien, y bueno, todas esas herramientas que nosotros nos vamos enterando, lo vamos volcando no solo en los comercios que ya están desde años acá en el rubro, sino ayudamos mucho a los emprendedores para tener futuros, digamos, empresarios que generen trabajo, porque uno de los convencimientos que tenemos dentro de la Unión Comercial es que el empleo privado debe ser el que, digamos, el que, no el empleo público lo único que se tenga en cuenta, sino el empleo privado con mano de obra genuina, y que, bueno, saquemos adelante a nuestra provincia. Bueno, muchas gracias, Gaby, muy interesante escucharte, como siempre. Y ahora le voy a dar la palabra a Inés Galíndez, que es secretaria de Turismo y Desarrollo Económico Catamarca Capital, es contadora, licenciada en Administración, también es emprendedora, ya que tiene el Hotel La Guada. En la parte pública trabajó asistiendo a emprendedores, fue referente de varios programas de emprendedurismo, es una gran defensora de los emprendimientos privados y del apoyo permanente que debe recibir del sector público, sobre todo porque justamente al estar de los dos lados del mostrador conoce la realidad en forma palmaria. Buenas tardes, Inés, te doy la palabra. Hola, Marcela. Bueno, muchísimas gracias primero a la Vicegobernación de la provincia por este espacio que nos da, para que las mujeres nos encontremos para charlar sobre distintas disciplinas. Bueno, agradecerte a vos, que sos una excelente coordinadora del espacio, y bueno, y sobre todo contenta de participar con estas lindas y grandes mujeres que son referentes del sector económico, tanto público como privado, y del tercer sector. Bueno, si bien, como bien dijo Marcela, yo he transitado por los tres sectores, he tenido la suerte
no soy tan joven, así que he tenido la suerte de estar en los tres sectores y también en el educativo. Pero bueno, en este momento me encuentro como referente en este espacio de la parte pública, específicamente la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Ciudad Capital. Bueno, algunos aspectos que me gustaría destacar, antes que nada, es primero reconocer el incremento paulatino que hemos tenido las mujeres en los organismos económicos públicos. Es decir, yo recuerdo cuando era chica, eran casi sectores reservados para los hombres, ¿no? Y hoy en día las mujeres, creo que, bueno, ha sido un avance terrible, ya hemos llegado a ser presidentas, gobernadoras, intendentes, y también, como ministros o secretarios de las áreas de desarrollo económico, lo cual es importante, porque parecía, como digo, disciplinas o espacios dedicados a los hombres, ¿no? Agradezco especialmente a nuestro intendente, el doctor Sadi, porque la verdad que pensó en una mujer, que no se había hecho todavía en la ciudad capital, en una mujer para llevar al frente o estar a cargo de un área de desarrollo económico de un municipio que, como toda ciudad capital, son municipios complejos, por cierto, donde hay una mezcla de muchos aspectos económicos juntos, ¿no? Con él trabajamos en forma bastante integrada y hemos pensado en algunos aspectos entre los dos y con el resto de los secretarios del municipio, en aspectos importantes para esta gestión, como por ejemplo la implantación de un modelo de gestión, ¿no? Pensar en un modelo de gestión. Creo que cuando uno se sienta en una nueva gestión de gobierno debe decir, bueno, analicemos todo lo que la ciudad que nos gustaría tener, o a la que querríamos llegar, y sobre eso trabajar en ese modelo de gestión público, en el cual nosotros pensamos que debería ser un modelo de gestión público-privada y educativa, o sea, más articulada, con una visión estratégica de la ciudad, hacia dónde queremos ir, y bueno, plantar armar la plataforma o el camino para llegar a eso que deseamos. En segundo lugar, nos propusimos profesionalizar los equipos públicos, porque cada vez que, cuando estamos en el sector privado, en los que tenemos el orgullo de estar también en el sector privado, siempre se nos presenta el problema de decir, el sector público, no saben, no entienden, no están preparados, y creo que es momento de que empecemos a hablar el mismo idioma y el mismo lenguaje, es decir, que cuando alguien venga al sector público, algún empresario o emprendedor del sector privado se acerque al sector público, pueda ser comprendido, entendida cuál es su problemática, guiado, orientado, asistido. Para eso tenemos que hablar el mismo idioma y para eso tenemos que tener gente preparada, formuladores de proyectos, gente que ha trabajado y que comprende la idiosincrasia y lo que está viviendo y sintiendo el sector privado. Después tener algo claro que es el mapeo de actores y de sectores, o sea, de asociaciones. Es decir, en ciudades chicas, que parece lógico que todos nos conocemos, sí, es verdad, nos conocemos, pero verdaderamente no conocemos lo que hacemos. A veces cuando juntamos a gente que se ve todos los días, una no sabía lo que hacía la otra, y sin embargo podrían hacer actividades complementarias, ¿no? Entonces, esa unión que tenemos que hacer nosotros también es de mapear y de unirlos, para que todos los sectores puedan trabajar en forma integrada. Otro aspecto que nos hemos planteado es la integración de los municipios, es decir, la capital debería ser el portal de ingreso a la provincia, es decir, transformarla en un espacio de consumo de todo lo que se produce en la provincia, es decir, que todos los catamarqueños, en este caso, conozcamos todo lo que se hace en Catamarca, valoremos y sobre todo podamos ser verdaderos anfitriones de nuestra ciudad y de todos los productos y de los comercios que ella tiene, estar orgullosos sobre todo, ¿no? Y sobre todo también hemos trabajado en una idea de ordenar, de difundir y ordenar lo que hay. Es decir, no sé si ustedes podrán notar, pero la verdad que tenemos, y sobre todo en esta pandemia, una sobredosis de programas nacionales, provinciales, municipales, en la cual estamos enloqueciendo al sector, incluyéndonos también el sector público, que estamos enloquecidos de tantos programas. Entonces, aprender a difundir los programas,
difundir los procesos, es decir, cómo hace el sector privado para poder acceder a esos programas, o sea, cómo llego, cómo, dónde lo veo, cómo puedo acceder, cómo me inscribo, yo puedo cumplir con los requisitos, bueno, eso, difundir los procesos para que alguien, para que cualquier emprendedor o empresario pueda llegar a esos programas, y también algo importante, difundir los resultados. Es decir, hay organismos públicos que verdaderamente trabajan mucho y es importante saber qué hacen, o sea, cuántos empleos han generado, cuántas empresas han generado, cuántos han rescatado en los procesos de rescate, sobre todo en pandemia. O sea que todos esos procesos y esos resultados consideramos que deben informarse y no están bien difundidos. Para eso, la propuesta de gestión que nos hemos planteado como municipio es, bueno, primero, asistir y apoyar el emprendedurismo. Sabemos que es muy difícil ser emprendedor, es muy difícil ser emprendedor. En Argentina mucho, y en provincias del interior mucho más. O sea, vamos agregando complejidad a medida que nos vamos alejando todavía de las ciudades principales, de la capital de nuestro país, de las capitales de provincia, ¿no? Entonces creemos que el emprendedurismo necesita un apoyo y sobre todo en cuanto a su organización, o sea, cómo salir y como bien decía una de nuestras asistentes o participantes expositoras, es muy difícil acceder al crédito y voy a agregar algo más, es muy difícil comercializar. O sea, el Estado debe participar con el emprendedor en todos los procesos, desde que se funda, hasta que se organiza, hasta que se hace operativo, hasta que pueda entrar en la competencia, comercializar y obviamente buscar financiamiento, que es uno de los pasos importantes para poder salir como emprendedor. Lograr que ese emprendedor no caiga al año o a los 2 años o a los 5, sino que trate de continuar, de seguir y de crecer. Por lo tanto, nosotros nos hemos propuesto asistir y apoyar a la innovación y a la competitividad de las empresas, ¿no? O sea, apostar más de lo que tienen, para que probablemente este sea un marco difícil, como lo dijo el vicegobernador, no es el momento, la pandemia es compleja para muchos sectores, pero también es siempre todo momento malo fue una oportunidad para otros sectores, o inclusive para planear, para los sectores que hoy están inmovilizados para planear el futuro. Lo digo porque también soy secretaria de turismo, y justamente creo que ese es uno, si no es el sector más perjudicado de la pandemia, el que último va a poder recomponerse y salir, y el que está realmente inactivo. Así que realmente ahí tenemos una gran tarea de innovación y de planificación para cuando nos encuentre la salida de la pandemia. Asistir y apoyar, sostener a las empresas que hoy están mal, que se están cayendo, que no están pudiendo mantenerse en este marco de pandemia, fortalecer y reconvertirlas, porque no todas van a poder salir de la misma forma en que venían trabajando. Así que ese es también otro desafío importante, la reconversión. Y por último, de nuestra área depende también la parte laboral, o sea, estamos totalmente compenetrados en la asistencia y el apoyo a la competitividad laboral y sobre todo al ensamble consciente y coordinado entre empleados y empleadores. Es decir, hasta este momento creemos que hay muchísimos programas de competitividad laboral, o sea, de capacitaciones, pero que no son exactamente los que las empresas necesitan para poder salir. O sea, ese ensamble inteligente y coordinado debe ser tratado con bastante profesionalismo. Bueno, las herramientas para todo esto están planteadas. Nosotros trabajamos en forma coordinada con ministerios, tanto de la provincia como de la nación. Los ministerios con los que más trabajamos son los de Ciencia y Tecnología para la Innovación, la Economía y el Conocimiento, bueno, todo lo que se viene ahora, que es la tecnología pleno, bueno, con ministerios de Economía, con ministerios de Producción, con ministerios de Trabajo, con los ministerios de en el caso nuestro puntualmente, de Turismo y Deporte, porque tenemos un área. Y por supuesto, todos esos ministerios, tanto de provincia como de nación, inclusive nuestros, hemos bajado una serie de programas para emprendedores, programas para empresas, programas para empleados, tanto empleados que van a trabajar en relación de dependencia, como aquellos que van a trabajar en forma independiente, ya sea en forma individual, como asociativos. Estamos trabajando fuertemente con el área con la generación de cooperativas. Y por supuesto el financiamiento, que es la herramienta fundamental para todos estos programas.
en la cual, como bien se decía, estamos trabajando de lograr a nivel municipal, como es la jurisdicción más chiquitita, la que está en contacto más directo con los emprendedores o empresarios o empleados, bueno, trabajar la posibilidad de que tengan acceso, un acceso más fácil al financiamiento y también a programas de competitividad como los PAC, seguramente que la expositora que me sigue lo va a nombrar. Bueno, ahí trabajar intensamente con programas que no sean solamente de aportes reembolsables, sino los no reembolsables en función a proyectos que sean altamente competitivos. Bueno, esa es más o menos la propuesta, no quiero ocupar más tiempo porque sé que es limitado, así que bueno, quedaremos a la espera de las preguntas en todo caso. Gracias. Bueno, Inés, muy, muy interesante lo que nos contás, y bueno, está bueno poner en conocimiento de la tarea que están realizando, y como vos decís, las herramientas que existen, y está bueno esto de encauzarlas para que la gente sepa y que no esté viendo a qué puerta golpear y ir oficina por oficina, sino que tenga como una concentración de la información. Ahora sí, le voy a dar la palabra a Mariela Balbo, que es subsecretaria de Emprendedores del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, licenciada en Economía, magíster en Finanzas, docente investigadora, realizó trabajos de investigación y publicaciones en áreas de innovación, pymes y financiamientos y emprendimientos. Tiene una amplia trayectoria profesional en ámbitos públicos y privados, con especialidad en temas de formulación, evaluación y gestión de proyectos, emprendimientos, financiamiento, proyectos de alto impacto e innovación. Bienvenida, Mariela. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias, Marcela. La verdad que un placer también para mí el compartir este espacio, que realmente son espacios más que importantes. Celebrar que estén y que se pueda dar visibilización a tantas mujeres que llevan adelante desde distintos espacios, públicos, privados, del tercer sector, distintas iniciativas, ¿no? Y con distintas historias de vida, distintas edades, realmente es enriquecedor y es trascendental hacerlo. A ver, ¿qué decir? Yo fui escuchando atentamente cada una de las intervenciones y creo que con cada una de ellas se puede generar disparar muchas cuestiones que también hacen a nuestra gestión desde el Ministerio de Desarrollo Productivo. La Subsecretaría de Emprendedores está dentro de lo que es la Secretaría de Pymes y Emprendedores, a cargo de Guillermo Meredith, que manda un saludo. Realmente me importaba y mucho que pudiéramos estar presentes en este espacio. Yo fui escuchando y por eso quiero retomar e ir articulando con las distintas iniciativas que llevamos adelante en el Ministerio de Desarrollo Productivo para emprendedores, empresas y demás. Algo que me parece importante destacar, que sepan las mujeres y que se pueda conocer, es que en el Ministerio de Desarrollo Productivo hay un gabinete de género. El ministro Matías Culfas, desde el momento en que asumió la gestión, él pidió, en algún momento previo había un área, pero él pidió, dice, no quiero un área específica, quiero que todas y cada una de las políticas que llevemos adelante, las iniciativas que pongamos en marcha, tengan perspectiva de género. Y eso es un trabajo puertas adentro del Ministerio de Desarrollo Productivo muy, muy fuerte. Muy a conciencia, y él está día a día y con como este gabinete, con la presencia de secretarios, subsecretarios y con un consejo asesor, que a mí me parece que vale, digamos, que es importante destacarlo para que entiendan que hoy, para que sepan, ¿no? Creo que es un espacio importante que cada una de las medidas incluye perspectiva de género, desde cómo las pensamos, cómo las llevamos adelante y cómo van a estar viendo a medida que vaya transcurriendo el tiempo, acciones concretas que, bueno, algunas ya se han lanzado y otras las irán viendo a medida que vaya pasando el tiempo. En base a esto es un punto para mí importante destacar, pero también otros, y yo tomo por ahí lo que dice Inés, dice, bueno, uno está inundado, no sé si es Inés o Gabriela, pero sí creo que es Inés, estamos inundados de herramientas, ¿no? Que hay que poder comunicar y saber transmitir, y es cierto, y que
Qué orgullo, qué lindo escuchar que uno está inundado de herramientas para emprendedores, para pymes, para las industrias, para el comercio, porque es así. Se han puesto de distintos espacios, ¿no? Yo puedo hablar desde lo que es el ámbito que me toca, dentro del Ministerio de Desarrollo Productivo, pero días atrás estábamos en la presentación de la Comisión PYME en el Senado de la Nación, y la verdad es que decían realmente cuántas herramientas que hay en curso, y bueno, y si alguien siente que tal vez no sepa todas las que hay, no tiene más que poder contactarse con Inés en Catamarca y con cada uno de los referentes, porque estamos precisamente día a día con una agenda muy, muy fluida con todas y cada una de las provincias, buscando precisamente tener todas las herramientas, cuanto más cerca, mejor, con la provincia, con cada uno de los municipios, y eso para nosotros es muy importante. Es así, es cierto, se han puesto en marcha muchas, muchas herramientas. Bien lo dijo Inés, del programa de apoyo a la competitividad, del famoso PAC, que ha sido una herramienta tradicional, que en la gestión anterior se había discontinuado, la hemos vuelto a poner en curso, tanto para pymes como para emprendedores. Hoy por hoy tenemos vigentes 6 líneas y vamos a estar teniendo permanentemente líneas, buscando atender las distintas necesidades que se van surgiendo, entendiendo que ese es nuestro rol, entender y atender. Entonces, cuando surgió todo este contexto tan complejo que nos lleva a esta cercanía lejana, es decir, estamos cerca hoy, estamos a un viernes y podemos estar en esta charla, en este espacio, que tal vez en un contexto de no virtualidad hubiese sido tal vez más complejo que uno pueda viajar para una charla, pero dado que estamos hoy en una virtualidad, hace que tal vez tengamos la posibilidad de estar más cerca, pese a la letra, ¿no? Que cada uno detrás de una pantalla está en distintos puntos del país. Y eso es algo virtuoso, si se quiere. Lo decía Gabriela, hay que tal vez reinventarse y ver nuevas modalidades de comercialización, de repensarse diariamente, y esto aceleró un proceso, todo el COVID, aceleró el proceso de digitalización, y puso muy de manifiesto las brechas de productividad y de competitividad que muchas veces hay por falta de adopción de tecnología. Florencia, cuando hizo su intervención, que la verdad que es un orgullo tener personas como Azucena, Gabriela, Florencia, con distintas edades, distintas historias, muestran no solo el potencial que tenemos las mujeres, que es verdad, tal vez en algunos otros momentos no teníamos estos espacios, hoy celebremos que los tenemos y que tenemos un presidente que realmente quiere el protagonismo de las mujeres, y en cada uno de los distintos espacios los vamos teniendo. Y ella comentaba, ¿no? Tal vez me tuve que hacer cargo de algo que no era mi proyecto, sino que venía de la familia, pero le puso todo y le puso su impronta. Y ella marcaba cuestiones generacionales y cuestiones de familiaridad con la tecnología, con la innovación. Es cierto. De hecho, nosotros hemos lanzado en el Ministerio de Desarrollo Productivo, el secretario PYME, la plataforma INTEC 4.0, que es una plataforma donde precisamente se busca ayudar y apoyar toda la transformación digital en las pymes, y esto no es un trabajo solo del Ministerio de Desarrollo Productivo, sino que está el Ministerio de Ciencia y Tecnología, la agencia, cámaras empresarias. Todas las acciones que nosotros llevamos adelante desde el Ministerio de Desarrollo Productivo son en articulación con otros actores, porque creemos y estamos convencidos de la potencia que tiene el trabajo articulado, la vinculación. Por eso las redes para emprender. Nosotros desde la Subsecretaría de Emprendedores tenemos las redes para emprender. La primera fue la de Catamarca. Así que, digamos, tenemos esta red para emprender. Catamarca es una provincia pionera, donde distintos actores, cada uno aportando lo suyo, buscamos todos potenciar el ecosistema emprendedor y el entramado productivo. Buscamos mejorar la productividad y la competitividad, brindando distintos tipos de herramientas. Herramientas que hacen a la capacitación, Azucena lo marcó, qué importante que estuvo su vinculación con el INTA y cuánto de conocimiento que le pudo brindar. Bueno, tenemos la plataforma Capacitar, que está en la página de Argentina Gobar, en la barra producción, y pueden acceder, donde hay una interacción muy fuerte, brindando contenidos y herramientas bien concretos
tanto para emprendedores, donde ya van más de 25.000 emprendedores, y esto es importante, ¿no? Emprendedores no tiene que ver con una cuestión de edad, no tiene que ver con una cuestión de tamaño, si bien uno arranca siendo chiquito, o sea, nace siendo chico, sino que tiene que ver con una cuestión de estadio. De estadio, alguien que comienza a transitar un camino. Y es un proceso. Lo marcaron, creo, las tres. Inés, ni que hablar, ¿no? Con toda la trayectoria que tiene vinculada a emprendedores, pero desde sus lugares, desde su ámbito, tanto Gabriela como Florencia y Azucena, creo que dejan de manifiesto que esto es un proceso. Bueno, en ese proceso se requiere acompañamiento para el camino emprendedor. Y en cada uno de los estadios es diferente el acompañamiento que se requiere. Bueno, para eso nosotros tenemos diseñadas distintas herramientas. La plataforma Capacitar está destinada tanto a emprendedores como a empresas y a instituciones. Instituciones tanto que asisten a emprendedores como a pymes. Eso por un lado. Por otro lado, es cierto, y lo marcaron cada una de las personas, de las mujeres que me precedieron, en cuanto a la problemática respecto al financiamiento. La inclusión financiera no es únicamente un problema para los emprendedores, también lo es para las pymes. Por eso es que yo feliz de que se sientan inundados de herramientas, porque la verdad que es así. Tenemos muchas herramientas que buscan atender lo que fue en este contexto del COVID, que la gente tratar de que todo aquel empresario, comerciante pudiera seguir teniendo las fuentes de trabajo. Estamos en otro momento, seguimos con un contexto de pandemia, es cierto, estamos mirando para adelante, buscando la reactivación, buscando el crecimiento, la transformación digital. Hay brechas de productividad que son muy marcadas entre las pymes y las grandes empresas, lo marcó el ministro Matías Culfas cuando lanzamos la plataforma INTEC, y en Latinoamérica esas brechas son aún mayores. Nosotros somos muy conscientes de esto y estamos trabajando y poniendo distintas herramientas y acompañamiento para que estas brechas se puedan acortar. Y también a mí me parece más que importante, vinculado a las herramientas que tenemos dentro de la Subsecretaría de Emprendedores, lo que marcó Gabriela, y también Azucena. Nosotros hemos puesto en marcha el programa Vincular para Emprender. Vincular para Emprender, entendiendo que en estas vinculaciones de empresas y emprendedores no hay solo vinculaciones y saberes que van unidireccionales, de manera unidireccional, sino que va en múltiples direcciones. Un emprendedor puede, con su tal vez mayor familiaridad con todos los aspectos digitales, la innovación y nuevas dinámicas y formas de entender el contexto y el entorno, aportar a las empresas. Eso sin lugar a dudas. Y también sin lugar a dudas, las empresas pymes y grandes pueden transmitirles saberes a los emprendedores que hacen precisamente del conocimiento y del manejo del sector en el que se encuentren. Ya sea una producción de higos, ya sea un comercio, ya sea una farmacia, o cualquiera sea la actividad. Ahí las empresas son una gran plataforma de aprendizaje para los emprendedores. El emprender es un camino difícil, como lo marcaron. Es un camino difícil, es cierto. Entonces, en ese camino se requiere un acompañamiento. Estamos para acompañar con diferentes herramientas, para asistirlos, pero también para interactuar con todos los actores que hay en el ecosistema. Nosotros estamos muy concentrados en tratar de generar esos ecosistemas y dinamizarlos. Ya las tenemos diseñadas y en breve se van a ir, iremos lanzando las distintas líneas de dinamización de ecosistemas emprendedores. Porque los actores tienen un rol central, los actores locales, tanto del ámbito productivo como del tercer sector y como ámbitos de gobierno, en poder aportar cada uno sus distintos saberes y sus distintas herramientas para potenciar un enorme talento que tenemos y que ha dado cuenta en todo este contexto de todo lo que podemos hacer si es que articulamos. Yo no sé si ustedes gustan que yo les diga más de las herramientas, puedo, pero no sé los tiempos que tenemos. Marcela, vos me dirás. Sí, estamos ajustados con el tiempo, pero si tenés alguna herramienta así como para tomar nota, decila. Bien, hoy tenemos en lo que hace emprendedores el PAC Reactivación Productiva, PAC Emprendedores Reactivación Productiva, son aportes no reembolsables, ahí lo marcaba creo que Inés, aportes no reembolsables precisamente de hasta 2 millones de pesos,
para emprendedores, ya sea para que o brinden alguna solución tecnológica o adopten alguna solución, como podría ser bien una plataforma de e-commerce o alguna herramienta que les pueda permitir el teletrabajo o alguna otra solución o readecuación en las instalaciones o adquisición de equipamiento. No solo esto, sino que bueno, hay otras, están todas las otras líneas de PAC que tenemos hoy vigentes, que si bien están presentadas para pymes, un emprendedor, nosotros tomamos como emprendedor aquel que tiene menos de 7 años, así que claramente para las líneas de pymes también aplican los emprendedores, con lo cual están todo lo que hace a las metodologías de Kaizen, también en reactivación, en 4.0, hay en la página de Argentina Gobar, si uno va a todo lo que es el PAC, el apoyo del programa de apoyo a la competitividad, va a poder encontrar las distintas líneas que tenemos hoy vigentes, más allá de las líneas de financiamiento con crédito blando. En la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Emprendedores tenemos 3 subsecretarías, una es de financiamiento, donde se analizan todas las líneas de financiamiento que han estado viendo ustedes, tanto para la asistencia para el trabajo productivo, como para todo lo que sean las distintas líneas de financiamiento PYME, como la Subsecretaría de Competitividad y Desarrollo Regional y Emprendedores. Así que me parece que la verdad que son muchas las herramientas que hoy estamos teniendo y que vamos a seguir teniendo, no solo de financiamiento, sino de acompañamiento y asistencia y de vinculación y capacitación. Muy interesante y muy rico tu exposición, Mariela. Y así es, yo creo que del trabajo conjunto, justamente por eso era la idea de tener invitadas del sector privado y del sector público para que nos nutramos todas de cada una. Y bueno, muy interesante la exposición. Ahora sí ya, como queremos ir cerrando, así que le vamos a dar un minutito como para que se despidan. En primer lugar, Florencia, te doy la palabra para que te puedas despedir. Estoy muteada. Sí, la verdad que muy contenta de poder participar y de poder interactuar con todas mujeres poderosas en cada uno de sus rubros. Creo fielmente que estas situaciones se deberían, si bien están contando todas las ¿me escuchan? Me perdí. No sé si me ven, si me blurreó la pantalla. Si bien me estás contando de todos los instrumentos y demás, estaría muy bueno contarlo un poco más y que los emprendedores estén al tanto. Me parece que Gaby desde la Unión Comercial, bueno, yo también participo mucho con la Unión, podemos armar algo copado para que todos estén al tanto y me parece muy valioso. Hoy en día con todo esto de la tecnología, hay muchísimas herramientas gratis y hay que saber aprovecharlas, así que muy, muy contenta de poder escuchar y seguir aprendiendo, obviamente, y desde la parte privada seguir fomentando, un honor, como dije antes, poder ser una referente y seguir fomentando el trabajo. Creo que se puede, creo que se puede salir, creo que se puede sacar algo bueno de toda esta crisis y hay que darle para adelante. Hay mucho por hacer todavía por Catamarca, hay mucho por hacer por las mujeres y mucho por hacer por los emprendedores, así que orgullosa de poder colaborar. Gracias por la invitación. No, gracias a vos. Azucena. Sí, bueno, un gusto de poder compartir esta charla y más que charla, de aprender y de saber de que hay muchos más programas e instrumentos. Desde mi actividad privada es un gran conocimiento poder tener todas estas herramientas que hoy ponen a disposición para que el emprendedor o la emprendedora. Y desde el rol que me toca de la Unión Comercial, seguir motivando e incentivando a que las mujeres se animen a hacer a cruzar ese gran paso que es de emprendedora a mujer empresarial. Y estas herramientas nos vienen a ser muy útiles porque en la Unión Comercial nosotros trabajamos de traer todos los programas, de ponerle en conocimiento a los asociados todos los programas, no tan solo desde el ámbito privado, sino también de lo público, y generar esas redes de comunicación para que se animen y puedan seguir potenciando sus comercios, sus industrias y también sus emprendimientos.
Así que muy agradecida por este encuentro y por todo lo que cada una brindó, que la verdad tienen una riqueza y es maravilloso eso de poder transmitirse entre mujeres. Bueno, muchas gracias, Azucena. Gaby, tenés un minuto. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy agradecida sobre todo por este espacio. Me gustaría mantenerme en contacto tanto con Mariela y con Inés, ya que dentro de la Unión Comercial trabajamos fuertemente, como lo dijo Azucena, en acercarles herramientas a no solo a los emprendedores, sino a las pymes. Y yo me desempeño dentro de un área que se llama el área de comercio, donde fundamentalmente me dedico a eso, a aprender para después poder transmitir y ayudar. Y me parece muy valioso esta charla y estoy muy contenta, he aprendido un montón, me he nutrido un montón y creo que podemos ayudar a mucha gente y sigo insistiendo que tenemos que seguir fomentando el empleo privado, ayudando a la gente a poder fortalecerse. Así que bueno, más que agradecida y ya saben, estoy a su disposición. Y gracias a Marcela por haberme convocado y a todo el equipo. Y bueno, saludos para todos, al vicegobernador, a todos, buenas noches. Gracias, Gaby. Inés, te doy la palabra. Bueno, como todas, agradecer el espacio, que siempre es bueno intercambiar ideas, conocimientos, información, y sobre todo invitarlos a todos que el municipio está activo para sus emprendedores, para sus emprendimientos, para la gente que necesita trabajar y para los que necesitan trabajadores. De nuestra área depende, nosotros tenemos dos áreas importantes, que es la área de emprendedurismo y de consultoría de empresas, y por otro lado tenemos a nuestro cargo la oficina de empleo, con áreas de competitividad para empleados y también de articulación con empresas para la búsqueda y la captación de personal. O sea, tenemos casi todas las herramientas, trabajamos con la Caja de Crédito Municipal, Banco Nación, con todas sus líneas nacionales y provinciales, con Capresca, que es la línea de financiamiento provincial, con el CFI, Consejo Federal de Inversiones, con todas las líneas de desarrollo productivo en todas sus distintas gamas. Es decir, estamos manejando a nivel local todas las herramientas municipales, provinciales y nacionales que se acerquen, que nosotros podemos asistirlos para los que tengan, bueno, mayor, sean más jóvenes y más avezados con la tecnología, seguramente van a poder ingresar a la cantidad de propuestas que tiene la Nación y que propuso Mariela. Para los no tanto, para eso estamos, los organismos locales, que estamos cerca, en el mismo lugar, que se acerquen. Obviamente con el tema de la pandemia no va a ser tan fácil, hay que sacar turno para poder cumplir con los protocolos y bueno, van a ser atendidos, pero que se acerquen. La manera de conseguir ayuda es pidiéndola. Es decir, hay que acercarse a los organismos, hay que leer, buscar en las páginas y sobre todo nosotros estamos para ayudar porque queremos una ciudad fortalecida, con buenos emprendedores, con buenas empresas, con buenos empleados. Así que siempre estamos dispuestos y bueno, los esperamos. Pueden entrar a la página del municipio capital, a la parte específicamente de la Dirección de Desarrollo Económico y ahí van a encontrar, van a poder sacar turno, van a poder pedir asesoramiento y lo van a recibir con una velocidad importante, a pesar de toda esta pandemia que no nos permite ser tan ágiles. Pero bueno, bienvenidos son, queremos colaborar y queremos una ciudad fortalecida. Así que gracias por el espacio, gracias por permitirnos contar lo que estamos haciendo, Marcela y bueno, y a Rubén, que siempre nos ha dejado un espacio de diálogo. Gracias. Muchas gracias, Inés, gracias a vos. Mariela. Bueno, agradecer una vez más, felicitarlos y, como dijo Inés, todos los ámbitos de gobierno estamos a disposición. Nosotros interactuamos con cada uno de los gobiernos provinciales y locales, así que teniendo a la Inés ahí tan cerca, es a través de ella que nosotros vamos a estar articulando, obviamente siempre con las páginas abiertas y digamos, los contactos es precisamente el poder tenernos de manera lo más cercana posible. Creemos que la vinculación y la articulación son centrales, así que bueno, estaremos todos los días, como venimos haciendo, esperándonos y esforzándonos, buscando no solo entender, sino atender cada uno de los momentos y las distintas necesidades que van teniendo y surgiendo, y abiertos a escuchar, a colaborar y a seguir esforzándonos para poder tener un país mejor, para poder crecer
traccionar ¿no? y tener un desarrollo productivo, comercial, y poder vivir en este hermoso país que tenemos y que realmente tenemos un montón como para poder seguir creciendo. Así que felicitaciones. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias a todas, ha sido un gusto y la verdad una experiencia enriquecedora poder escucharlas y comparto con vos de que del trabajo conjunto seguramente van a surgir nuevas y grandes ideas y seguramente vamos a salir adelante porque esta es una situación que es mundial, no nos afecta solamente a nosotros, sino que a todo el mundo y bueno, pero están buenos estos encuentros para que nos nutramos y para que demos a conocer las actividades que realizan cada una y además cada una desde la parte pública, las herramientas que existen que por ahí las otras participantes no conocían, entonces está bueno que se difundan. Muchas gracias a todas y bueno, buenas noches y buen fin de semana y sigamos cuidándonos. Chau, chau.